Hay una ironía que encierra el caso de Reinaldo Pared Pérez a raíz del escándalo, la polémica que ha suscitado el hecho de que la imagen de su cuerpo sin vida esté viajando por las redes sociales a la vista de todo el mundo. Y esto tiene que ver con una ley que existe en República Dominicana que regula específicamente el tratamiento de imágenes en esas situaciones tan delicadas y apremiantes, en donde la persona que es objeto, digamos, del foco de una cámara fotográfica o de video no puede hacer absolutamente nada para que se impida tomar esa imagen. Y la ironía es que esa ley, quien la promulgó en el Senado, fue el mismo Reinaldo Pared Pérez, el que hoy es blanco o víctima precisamente de ese tipo de tratamiento, en donde Carlos Rubio, en un video que subió a YouTube, se abrogó el derecho de ser quien subió la imagen, al menos inicialmente, a las redes sociales. Vaya ironía de la vida que nos trae el caso de Reinaldo Pared Pérez en ese sentido, y no podíamos dejar de compartir esto con ustedes. Ahora bien, que la imagen del cuerpo de Reinaldo Pared Pérez esté a la vista de todos trae como efecto secundario no solo quebrar su privacidad, su intimidad, en el último momento justo después de partir de este mundo, sino que también trae consigo el morbo, y con el morbo viene la especulación en torno a la naturaleza de la situación que le despojó de su existencia. Porque mientras unos se aferran a la hipótesis cuasi oficial de que él dispuso de su existencia, hay quienes, al pretender encontrar anomalías o rarezas, y no citando el disco aquel de Héroes del Silencio, sino las rarezas que gente como Yadira Marte cree haber encontrado en el cuerpo, y el mismo Carlos Rubio, partiendo del análisis de la posición del mismo y de qué tan lejos le quedó el arma que él habría utilizado. Y esto, a su vez, el hecho de que no exista, digamos, sangre en el entorno, de que la dirección en la que está la pistola con respecto al cuerpo, y llegaron a la conclusión de que no fue que él decidió disponer de su vida, sino que otros lo hicieron. Y es aquí donde Yadira Marte y Carlos Rubio llevan la voz cantante en esta versión. Sin embargo, a ambos debo revelarles junto a todos ustedes, porque hay que decir que hay mucha gente que se sumó a esa hipótesis dándola como versión oficial, pero aquí tienen una información que no se conocía hasta ahora, y es un detalle que explica esas anomalías y rarezas que otros creen haber encontrado y que a su vez utilizaron como materia prima en sus análisis para llegar a la fatídica conclusión de que había otras manos externas a Reinaldo Pared Pérez y que estas fueron las que dispusieron despacharlo al más allá. Y la revelación que tengo que hacerles es que esa imagen que todo el mundo vio y que nosotros no vamos a postear aquí por un asunto no solo de respeto a Reinaldo Pared Pérez, sino por respeto a todas las personas que han sido víctimas de esta práctica desaprensiva. Señores, la razón por la cual ese cuerpo está así, la razón por la cual no vemos el líquido escarlata en su entorno, es porque esa imagen no se corresponde al momento justo después de que él decidió hacer aquello. Esa imagen se corresponde a un cuerpo que ha sido tratado, a un cuerpo que fue removido de la escena en donde él hizo el asunto aquel que todos hoy día conocemos. El cuerpo fue llevado a esa habitación contigua luego de ser limpiado. Y el arma que él utilizó se le puso al lado. Claro, yo no sé si quien hizo esto fueron oficiales del DICRIM, que fueron los primeros en llegar a la escena del hecho. Yo no sé si lo hicieron oficiales de la policía. Lo que sí sé es que el cuerpo fue removido y que incluso cualquier médico forense que vea la imagen se va a percatar al vuelo de que ese cuerpo no está fresco, de que hay por lo menos 2 horas de distancia entre el hecho
y el momento en el cual se tiró esa foto. No fue ahí donde él hizo el asunto aquel. Y la posición en la que se coloca el cuerpo para la foto no se corresponde con la posición en la cual fue encontrado. Y la razón por la cual el arma está en la condición que dice Carlos Rubio, es decir, manipulada después del disparo aquel, es porque alguien, uno de los individuos que movió el cuerpo, al llevar la pistola y colocarla junto a él, la manipuló para asegurarse de que no quedaran balas. Y por esa razón se ve el gatillo de la manera en que señala Carlos Rubio. En el momento mismo que nosotros nos enteramos de esto, quisimos grabar este capítulo porque entendimos que era de vital importancia que la gente sepa que el cuerpo fue manipulado, que fue llevado de un lugar a otro, que fue limpiado y que incluso el tema, y ya esto es una, esto se lo añadimos nosotros, el tema de las sandalias. No creemos que él haya hecho eso en sandalias. Me parece un poquito raro, tomando en cuenta el tipo de personalidad de Reinaldo Pared Pérez. Pero hay otras cosas que de momento siguen sin ser explicadas y que ciertamente parecen raras. Pero aquella hipótesis de que había manos externas al asunto porque el cuerpo no se corresponde en cuanto a su posición a nada que tenga que ver con el tipo de acciones o cómo queda un cuerpo cuando una persona decide disponer de su existencia, queda totalmente neutralizada, pulverizada al saberse que esa foto se corresponde a varias horas antes, después de. Ahora, queda por responder quién hizo la manipulación del cuerpo. Y me temo que esto no va a salir a la luz pública, al menos no de manera lineal o diáfana, porque se presupone que quien arregló el cuerpo o entre las personas que hicieron eso están los responsables de tomar la foto y luego difundirla en grupos de WhatsApp y a su vez, luego de esto, terminar en las redes sociales. Y recordemos que hay una investigación en torno a quién hizo eso, determinar quién fue el responsable o los responsables y que caigan sobre los mismos todo el peso de la ley. Por eso es un poco difícil de momento determinar quién lo hizo. Ahora bien, lo que usted sí puede asegurar es que esa foto no se corresponde al momento del hecho. Y con esto tiene que a su vez pulverizar la hipótesis, o desecharla más bien, de que a Reinaldo fueron otros los que lo mandaron al más allá. Ahora, como van las cosas y como es el morbo, hay gente que está pidiendo que se investigue incluso a la esposa por el hecho de que ella estaba supuestamente en el mismo apartamento en el cual Reinaldo Pared Pérez decidió disponer de su vida. Nos parece que si seguimos dejando esto a la imaginación de la gente, escucharemos otras cosas quizás un poco o más bien un tanto salidas de tono, pero al mismo tiempo no podemos sorprendernos del todo porque ciertamente no es solo la sorpresa con la cual Reinaldo pues agarra a todo el mundo fuera de base, sino que a simple vista no todos somos médicos forenses, somos expertos y aún así tenemos una imagen que cada cual comienza a analizarla al más puro estilo Yadira Marte en CSI, República Dominicana. Voy a hacer una parte ahora en este capítulo porque quiero exhortarte a que si aún no te has suscrito al canal principal, lo hagas justo ahora. Estamos en la misión 200 casi, claro. Nosotros queremos llegar a los 200 mil suscriptores, pero para esto necesitamos de tu ayuda, de que si eres habitual, caramba, lo hagas ahora ya finalmente.
de que actives la campanita y que compartas estos contenidos. Es la mejor forma para ayudarnos a crecer. Pero si quieres dar un paso más allá, si te gusta nuestro trabajo a un nivel que quieres seguir disfrutando de él, dejo el link del Patreon en la descripción de este video para que aportes con lo que quieras y cuando quieras. Ahora bien, la misión principal es llegar a los 200,000 suscriptores y para eso cuento con toda la gente que es habitual y aún no se ha suscrito. Gracias de antemano. Hola familia, hola amigas, por aquí les voy a contar una historia de terror que pasé anoche. Jamás me había sentido tan cerca de la muerte y con un pánico tan horroroso como el que sentí en esos momentos. Ayer yo me dirigí como a las 7:30 al Supermercado Nacional de Arroyo Hondo, al cajero, a sacar un dinero. Solamente hice eso, me desmonté, fui al cajero, saqué dinero y volví a mi carro. Al parecer desde ahí me estaban siguiendo, pero yo no me di cuenta. Yo me fui tranquila y antes de llegar a la esquina del Body Shop y la placita que está ahí enfrente, me doy cuenta que tengo un motor de mi lado izquierdo muy pegado. Era un motor con dos personas uniformadas y con la cara tapada con pasamontañas. Cuando ellos se me acercan, me dan con la mano en mi cristal bien fuerte y me dicen que me pare. Yo inmediatamente hago una llamada al papá de mis hijos y le digo, me están siguiendo y me quieren que me pare. Él me dice, no te pares. Sigue, que eso tienen que ser unos delincuentes. Yo no había cometido ninguna infracción. O sea, no sabía por qué me estaban persiguiendo, pero me imaginaba que tenía que ver con un asalto o algo así. Seguí, bajé toda la calle hasta salir a Los Próceres. Cuando llegué a esa esquina de Los Próceres, el semáforo estaba en rojo. Yo seguí, le pasé en vía contraria a todos los que estaban en fila, crucé esa calle, me metí en Los Próceres y cuando llegué al semáforo de Pizzarelli, ahí no hubo nada más que hacer. Tenía un carro delante, el semáforo estaba en rojo y de repente ahí llegaron no solamente el motor que venía siguiéndome con las dos personas, sino cuatro o cinco motores más con dos personas, todos uniformados de negro, con unos chalecos que decían por detrás policía, y con pasamontañas. Algunos tenían pasamontañas de calaveras, otros tenían pasamontañas negros y cascos negros. Yo entro en un pánico, rodean toda la guagua, me apuntan con uno adelante, en mi cristal de adelante, uno por el lado, con ametralladoras. Fue una cosa como de SWAT, aparatoso, parecía como una película de terror. Yo estoy en pánico, pero en ningún momento se me ocurrió bajar los vidrios ni mucho menos abrir la puerta. Le daban durísimo a la puerta para que la abriera, me daban en el vidrio y yo le decía, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué pasa? Y ellos me hacían señas de que no me oían, que le bajara el vidrio. Yo le decía que no le iba a bajar el vidrio había una mujer que uno de los hombres me dijo, mira, ella es una mujer y se baja el pasamontañas. Yo le dije, a mí no me importa. Y se voltea, veo que dice policía. Yo le dije, a mí no me importa, yo no sé si ustedes son policía. Entonces me hacían seña de que no me oían. Yo estaba en un pánico, señores, pero un pánico. Pararon el carro que ahí el semáforo se puso en verde, pero el carro que estaba delante de mí, ellos le pusieron uno de los hombres enfrente y no lo dejaron pasar. Al lado de mí se paró, yo digo que fue un ángel, que gracias a Dios hoy lo puedo contar y no corrí con la desdicha de la muchacha que mataron anoche en Boca Chica.
Esa persona se me paró en una jipeta negra al lado, vio todo el aparataje y todo lo que estaba pasando, abrió la puerta de su guagua, se paró y le dice, me pregunta qué pasa. Y le digo, no sé qué pasa. Ellos me están siguiendo y me están apuntando con ametralladoras. Entonces él inmediatamente sacó un carnet que tenía. Parece que él era, parece no, era militar. Y se me acerca por el lado, no del conductor, sino la otra puerta, y me dice, tranquila, no te va a pasar nada, confía en mí. Yo ando con mi familia, mi esposa está en la guagua y mis hijos también. Déjame ver qué pasa. Él le dice a ellos, ¿qué quieren? Entonces ellos empiezan a pedirme la matrícula, que querían la matrícula de mi carro, pero después dicen que no, que mis documentos. Él me dice, dámelos a mí. Y se acerca a mi ventana y me dice, no le abras el vidrio del lado de ellos ni le bajes la puerta. Pásamelo todo a mí. Yo bajé un poquitín el cristal de ese lado y le pasé mi cédula y mi licencia. Él se la pasó a ellos, ellos la vieron en un segundo y le dijeron, déjenla tranquila. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ella? Ella no ha hecho nada, o sea, déjenla tranquila. Entonces, él me devuelve el documento y me dice, tranquila, que no te va a pasar nada. Entonces, yo estaba en medio de un pánico, ustedes podrán imaginar. Yo le decía a él, no me dejes sola, yo no quiero quedarme sola, yo quiero que ellos se vayan. Cuando se vayan, por favor, siga conmigo. En ese momento, toda la conversación y todo el evento lo estuvo oyendo el papá de mis hijos porque yo lo tenía en el teléfono, que ya él iba de camino a donde yo estaba. Pues nada, ahí ellos se fueron, el señor me cayó atrás hasta cierto punto. Yo no podía ni manejar, yo estaba temblando completamente. Ahí veo que el papá de mis hijos se me acerca en su carro y me dice, tranquila, ya pasó todo, vamos directo para que estés tranquila. Entonces ahí ya llegamos a su apartamento, yo tuve que dejar mi carro. Ahora tengo un miedo terrible, no quiero andar sola, quiero cambiar el vehículo. Le di gracias a Dios infinitas porque generalmente ando con alguno de mis hijos y que no estuvieron ninguno viviendo esa experiencia. Esto deja a uno marcado, con terror, con miedo. No sé qué está pasando en este país. Es la misma policía la que está haciendo estos atropellos. Yo no sé qué me hubiera pasado. Fue muy aparatoso, fue muy terrorífico. Y nada, se lo cuento a todos, específicamente las mujeres, que tengan mucho cuidado, que no le bajen el vidrio a nadie, que no le abran la puerta a nadie, que lo que se está viviendo en este país es horrible, es de terror, y que nada, gracias a Dios, yo tuve ese ángel que acudió a mi desesperación y estuvo ahí en el momento preciso. Ojalá poder conocer o toparme en algún momento con esa persona y con esa familia que me ayudó, para darle las gracias infinitas, porque si yo hoy estoy aquí y alertando a todo el mundo, es por esa persona. Dios me acompañó, no permitió que pasara más nada de ahí, y nada, me siento afortunada y agradecida, y puedo decir hoy que yo nací de nuevo.